tal, amigos? Naturaleza, por fin. Después de un parón por fuerza mayor, volvemos a las andadas. Vamos a hacer una rutilla 4x4 con su correspondiente bivac. Estamos hoy en la Fuente de los 100 Caños, que ahora os mostraré. Y os voy a presentar a los integrantes de esta expedición, empezando por la izquierda. Don Juanjo, jipero de pro. Tenemos a Don Ángel y una nueva cara, Óscar, que ha venido a pasar un rato con nosotros. Y aquí tenemos los 100 Caños. Está espectacular con la última lluvia. Señores, pues hemos venido a parar. Supongo que los más veteranos del canal os acordaréis de este sitio. Hay unas gincanas, unas construcciones que estaban abandonadas entonces, se volvieron a poner en funcionamiento y vuelven a estar abandonadas. Esto, las cosas que pasan en este país. Pues nada, decía que aquí celebramos la primera quedada del Comando Entre Sierras, con el bautismo de mi amigo Matías, Matt Salvaje. Un abrazo, Matt. Y bueno, aquí estamos con los coches. Mirá, el Hammer de Óscar, qué chulo, ¿eh? Qué chulada. El nuevo Jimmy de Ángel. Esto es una bestia parda. Y por supuesto, pues los mejores. El Rubicón del jipero de pro. Y mi bicho verde. Bueno, señores, vaya embarrada. En el verde no se aprecia mucho. Mirad cómo está el Rubicón de el jipero de pro. El Hammer, casi ni se distinguen los vinilos. La verdad que bien. Y mira el Jimmy. En principio habíamos pensado subir al Nido del Águila, que está por allí, pero creo que va a ser imposible. Ha llovido demasiado y vamos a tener que buscar otra ubicación.
a ver si se nos ocurre algo. Bueno, aquí se despide nuestro amigo Óscar. Bienvenido al Comando Entre Sierras. Encantado. ¿Eh? Ya vemos que lo pasamos bien un rato. Y sí, ahora al túnel de lavado, ¿eh? Que ya le toca. Túnel de lavado. Bueno, y aquí estamos en nuestro querido Lago Azul, con un día totalmente distinto. Parece que estamos a 1000 kilómetros. Madre mía, está soleado. Y bueno, vamos a ver si almorzamos algo. Tenemos un pastor a caballo, pero la verdad que el sitio está bastante tranquilo. Da gusto estar aquí. ¿Abierto? Bueno, no nos falta de nada. Tenemos nuestro tueste, un buen vino. Ángel se va a hacer una fabadita. Y una cerveza también, para ir regando la plaza. Sí, señor. Además no bebemos Cruzcampo, ¿eh? Aquí Estrella de Galicia. Calidad. Tu, 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 tu. Y bueno, el plan que tenemos para hoy es disfrutar de la naturaleza sin mayores pretensiones. Creo que en esta ocasión no vamos a hacer ninguna de nuestras prácticas, pero no os preocupéis, ¿eh? Que ya estoy dándole vueltas al coco y muy pronto haremos algo a la antigua usanza que os va a gustar. Ahí detrás están los compañeros. La luz es increíble.
Mira qué práctico. Tío, va a quedar un poco bajo, no, le ponemos unas piedras abajo. No, abajo le pendemos tiquetas. Mira, sin miedo y subimos los dos al pared. Escúchame, mira, ahí está. Tú ya me dices, ¿vale? Venga. Mira qué maravilla, ¿eh? Estos pulpos de carraca. ¿Vale? O como se llame. Me da miedo tirar más porque no arrasa. Escúchame, 75 kilos, tírale. Y este es el mejor, el mejor tordo que hay en el mercado. Sí, sí, yo tengo igual. Vamos, ahorita ya lo has reforzado. 220 gramos, niño. Pero... Oh, sí, hombre, no es como de grande. Pásame, la que voy a escarbar aquí un poquito para hacerlo más. Toma el pañuelo ya. Pues ya tenemos nuestro hogar listo para hacer el fuego con seguridad esta noche. Y bueno, ahora toca recolectar leña. Y reglas básicas para hacer fuego, que en naturaleza solo tenemos una. En primer lugar, nunca dejar el fuego desatendido, siempre con mil ojos sobre él, apagarlo con agua, nunca enterrarlo, y bueno, aunque no salga en los vídeos, solemos llevar siempre un extintor en los coches, por si acaso. Siempre hay que extremar las precauciones con el fuego. Dime. Mira que silla más apañada hemos encontrado. Coño. Totalmente busca. Madre mía. Auténtico, tío. Sí, señor. Ya le ponéis dos piedras para que no ruede y lo bordáis. Mira. De lujo. Esa planita y no ve. Con un palé que estaba junto a la orilla y ya tenemos nuestra mesa busca. Mira qué bien. Y la ceremonia de iniciación del fuego esta noche está a cargo de Ángel. Vamos a ver lo que sale. Ahí está sacando su kit de fuego. Bueno, pues ya tenemos nuestro fueguecito. La televisión del monte.
Bueno, os vamos a mostrar cómo abre el tueste un jipero de pro. Todos los jeeps llevan abridor incorporado. Ahí tenemos a don Juanjo, alias CNI, que es todo un cocinitas. Cuéntanos, ¿qué vas a preparar? Un poquito de pimiento, un poquito de cebolla y patata frita con ajo. Anda, qué bien. De acompañamiento. Ya con su hornillo. Chinorri. Ajo. Ahí está. Bueno, vamos a ver, señor Angus. Toma, este también. No vea, Langus a la piedra. Qué maravilla. Madre mía, qué pinta. Qué maravilla. Bueno, hora de dormir y vamos a repasar las configuraciones. Esta es la de Juanjo. Toldo de rafia. Tiene una colchoneta Thermal Rest de estas. Está muy bien. Y funda de bivac boscosa pixelada del ejército español. Es decir, que Juanjo confía plenamente en el freno de mano de su jeep. Veremos a ver. No, lo hemos calzado un poco por si acaso. Esta es mi configuración. También Thermal Rest. Funda de bivac, la boscosa. Y el saco de Snugpack. Y vamos. A ver ahora al amigo Ángel y Frodo. Creo que está ya en brazos de Morfeo. Y bueno, tiene una tienda y le ha puesto el toldo DPM con el camuflaje británico o holandés, no lo sé. En fin, señores. Pues mañana más y mejor. Buenas noches. Buenos días, señores. Pues nada, ya estamos en pie. La noche ha sido fabulosa, unas condiciones climatológicas ideales y un cielo estrellado que daba gusto verlo. Y bueno, ahora vamos a preparar nuestro café, pero antes vamos a disfrutar un poco de la tranquilidad del amanecer.
casa. Buenos días. Buen chico, buen chico.